No sé cómo decírtelo, porque de allá me van a decir que soy arrogante. Pero si yo estuviese del otro lado, a este programa no me lo pierdo. Desde acá también te vamos a decir que sos arrogante, pero es verdad. No se pierdan este programa porque hay muchísimo material. Algunos tienen que ver con la solidaridad, otros con proyectos a gran escala, otro con buen gusto, pero hay de todo. Y otros tienen que ver con temas de candente actualidad y tienen que ver también con que vamos a dar nuestra opinión. Se puede, ¿no? Por supuesto que se puede. Cifras TV arranca este puente entre vos y los demás. Es el arquitecta Nancy García, yo soy el arquitecto Jorge Benet y juntos hacemos para usted este programa que hoy es imperdible. Estas son las empresas que acompañan a los arquitectos en su trabajo diario. Nueva Caja de Ingeniería inaugura obras, prestaciones, servicios y presenta Mutual Ingeniería, la frutilla del postre. Bienvenida Mutual. Conozca sus beneficios. San Jerónimo 3033. Un día todo comenzó. Creatividad, calidad, rapidez, eficiencia. Imaginación. Deezer. Distribución y servicios. Deezer. Seguimos construyendo Santa Fe. FEXA. Fábrica de perfiles de aluminio y planta de pintura electrostática presenta Andina. Nueva línea de alta prestación de perfiles para aberturas de aluminio. FEXA ahora también en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Paraná. Déjame adivinar, ¿te gustan los colores? ¿Necesitas expresarte? Uy, te aburrís rápido. Vivís en tu mundo, ¿no? Para que no te afecte lo de afuera. Necesitas probar, renovarte, jugar. ¡Wow! ¡Qué imaginación! ¿Vivís ocupado? ¿Sin tiempo? ¿Necesitas una mano? Pinturas para vos. Ser suave. Humilde, arrogante, no me importa, no sé cuál de las dos soy. Lo que sí sé es que lo hacemos con tanta pasión que hoy te decimos, quédate ahí porque va a ser imperdible la cantidad de temas y lo bueno de los temas. Y el primero tiene que ver con la solidaridad y tiene que ver por dónde estamos ubicados hoy. Estamos ubicados en la esquina de Primera Junta y San Juan, a nuestras espaldas, un edificio que tiene valor patrimonial, pero que tiene el valor de alojar allí a esta casa que denominamos en nuestra comunidad Casa Cuna. Casa Cuna, ¿no? Es verdad. Está tangencial a lo que es el movimiento comercial y administrativo de la ciudad. Difícilmente vos en tu circuito diario pases por acá. Por eso hoy vamos a ser tus ojos. Vamos a conocer cómo es por dentro y vamos a conocer un proyecto que estoy seguro, estamos seguros con Nancy, te vas a sumar. Estamos aquí porque nos han convocado, la gente de Casa Cuna ha levantado el teléfono y han dicho que esto de ser un puente entre vos y los demás es lo que ahora nos compromete a acompañarlos en esta cruzada, a la necesidad concreta que tienen de transformar este inmueble para que sea habitable, para que sea funcional a este modo de entender en el siglo XXI la concepción de vida de estos niños. Sí, es verdad. Y hay algunas cositas sobre Casa Cuna, porque vos crees que es oficial, no es oficial, Casa Cuna es privado, ¿eh? Hay chicos que salen para ser dados, están para ser dados en adopción. El Estado lo que hace es aportar mensualmente, ¿eh?, para que esos chicos puedan estar, se puedan comer, se puedan vestir, puedan dormir. Pero hoy Casa Cuna está embarcada en ajustarse a una ley provincial y hay que hacer modificaciones, hay que hacer obras y por eso nosotros vamos a intervenir. Es una propiedad privada, a eso se refería Jorge, y es una propiedad que pertenece a la logia de San Vicente de Paul. Esta logia dona a Casa Cuna el uso y las funciones y Casa Cuna lo que hace es acompañar
al Estado, que es el tutor de cada uno de estos chicos, en el proceso que tienen que cumplir. Bueno, estuvimos con Mercedes, quien es la que está embanderando toda esta gran movida, para que les explique a ustedes, concretamente ella, cuáles son las necesidades. Bueno, vamos a la nota, ¿eh? Escuche bien, preste la atención. La primera tiene que ver con la solidaridad. ¿Qué es Casa Cuna? ¿Cómo funciona? Casa Cuna es un hogar, es una ONG independiente del Estado que lo que hace es dar un lugar para vivir a los niños que no tienen la posibilidad de vivir en su familia, con su familia de origen. Pero son esos niños derivados por el Estado en ustedes. Exactamente, el Estado o la justicia es el que define qué niños tienen que vivir en algún hogar y bueno, algunos llegan a Casa Cuna. La propiedad en realidad no es nuestra, es una propiedad que depende de la cofradía de San Vicente de Paul, como otras propiedades y como la mayoría de las Casa Cunas que hay en el mundo. Esta cofradía es parte de la iglesia, pero también funcionan de manera independiente. Entonces, nuestros edificios dependen de ellos, pero la vida cotidiana y el trabajo con los niños es de Casa Cuna. Se trabaja internamente. Bueno, ¿qué está necesitando Casa Cuna? Es un edificio con muchos años de valor patrimonial y hoy están todos formando parte de todos los espacios. Exactamente, Casa Cuna hasta hace muy poco estaba en un estado deplorable porque estuvo muchos años sin mantenimiento. Al ser una ONG manejamos números bastante paupérrimos y todo el dinero, todos los ingresos que tenemos se dedican a la vida de los chicos y el edificio siempre quedaba como el último orejón de la lista, obviamente. Y bueno, llegó un momento en donde ya no se podía más. Estuvimos hasta hace 2 meses en donde podíamos utilizar solo 2 habitaciones de este edificio que es enorme, porque el resto de las habitaciones tenían malas condiciones los techos y se llovía todo y mucho, digamos. No era una goterita que por ahí uno puede sortear. Bueno, ¿qué cosas concretamente necesitan en este momento para pasar de esta imagen a las viviendas? Bueno, por ahora lo único que tenemos son las ganas y la idea, digamos. No tenemos ningún profesional que nos esté acompañando para poder refuncionalizar este espacio con un criterio que tenga que ver con el conocimiento. Nosotros podemos tener algunas ideas de acuerdo a cómo se usan los espacios, pero necesitamos urgentemente ayuda de gente que pueda, con conocimiento, indicarnos cómo hacerlo de la mejor manera, porque aquí además todo lo que podamos hacer va a ser para toda la vida. Primero necesitaríamos tener un proyecto como un objetivo a cumplir y luego todo lo que implique los gastos para poder armar estas casitas, porque ya te digo, como ONG, las cuentas no nos cierran ni siquiera para el mes a mes, o sea que además pensar en hacer inversiones es muy complicado para nosotros. Bueno, tenés las cámaras y la oportunidad de pedir esto que recién arranca. Sí, yo quiero invitar a toda la comunidad santafesina a acompañarnos en esto, porque nosotros desde Casa Cuna consideramos que hacer una sociedad mejor es un compromiso que tenemos todos y que cuidar a nuestros niños, aun cuando no sean mis hijos o tus hijos, sino que son hijos de Santa Fe, hijos de nuestra sociedad, ese cuidado también tiene que ser un compromiso entre todos. Entonces, estos niñitos ya no pueden estar por un montón de razones con su familia de origen. Es responsabilidad nuestra que tengan la mejor familia extra, digámoslo así, hasta que su situación judicial se resuelva y puedan tener una familia adoptiva o volver a sus casas en el caso que se pueda, pero que este tiempo que ellos viven aquí sea lo mejor posible que podamos brindarle. Ahí está. Estoy seguro, pero segurísimo, que antes de terminar el programa ya hay gente que nos va a estar llamando. Nos van a estar diciendo, me sumo, me sumo, me sumo. Nos van a mandar correo, nos van a llamar por teléfono. Estoy seguro de eso. Bueno, a ver, esto tiene que servir para que sea bien concreto. Vamos a necesitar profesionales que hagan el relevamiento de esta propiedad, que como dijimos es patrimonial. Vamos a necesitar profesionales que transformen esto en 4 hogares, en 4 viviendas. Vamos a necesitar empresarios que donen materiales, gente dispuesta a ofrecer su mano de obra. Entre todos tenemos que hacer lo posible. Sí, sí, proveedores, esa gente que está al lado nuestro, se van a sumar, estamos seguros que se van a sumar.
Embanderando, yo me quedé no me quedé con un término. Por decir abanderada, ella dijo embanderando. Bueno, pero viste que la Real Academia ahora, viste que va sumando cosas. No. Viste que uno se equivoca. Yo me equivoco, vos jamás. Bueno, vamos a con la próxima nota que tiene que ver. No, momento. A la gente decirle que se quede hasta el final porque va a estar lo de Parque Alberdi. Ah, sí, señor. No estamos ajenos y van a tener nuestra opinión, ¿eh? Y una opinión muy dura sobre el Parque Alberdi. Sí. ¿O no? ¿O me equivoco? La nuestra, que tampoco puede ser la verdad absoluta, pero vamos a tomar el tema, por supuesto. Está en la comunidad el tema del Parque Alberdi, hay movilizaciones, hay opinión oficial, así que vamos a tocar el tema en este programa y, por supuesto, no somos periodistas, somos arquitectos, así que nos vemos en la obligación de dar también nuestro punto de vista. Bueno, segunda nota, y esta tiene que ver con la innovación, la tecnología, con el color. Estuvimos con Gustavo Curi, gerente comercial de Johnson Acero. Y estuvimos con ellos presentes porque hicieron la presentación oficial 2014 de la nueva cara que tiene Johnson, lo hicieron en Buenos Aires, en Batimat Expo Vivienda, y acerca de una forma conceptual diferente de abordar su tema. El concepto que ellos lo llaman Open, es un nuevo concepto, prestale atención. Abierto. Thank you very much. Bueno, prestale atención, porque ahora cuando vayas a un showroom de Johnson, además de amoblamientos de cocina, además de amoblamientos de placar e interiores, te vas a encontrar con el sistema Open. Escúchalo, Gustavo. Bueno, a ver, Gustavo, se habló en la exposición de un nuevo concepto. A ver, ¿qué es eso? Sí, bueno, tuvimos nuevamente, lo hacíamos cada 2 años, tuvimos en Batimat nuevamente, una preparación de mucho tiempo. Y sí, nosotros hablamos de que el stand, digamos, tratamos de representar un concepto, más allá de las novedades que se pudieron presentar, que fueron bastante interesantes. La idea fue plasmar, digamos, un concepto de espacios integrados, donde son espacios totalmente polifuncionales, donde nosotros tratamos de hablar ya de un diálogo entre lo que es la cocina, el estar, el living, una biblioteca, un espacio de audio y video. Entonces, un poco en función a eso fue representar lo que pasa hoy en la evolución de la arquitectura y de la vida moderna. Digamos, cómo Johnson también puede introducirse en la casa de un cliente y no solamente ofrecerle un producto para su cocina o estrictamente un placar, un vestidor, sino la posibilidad de hacer con sistemas de estanterías o con un sistema de biblioteca, un muy lindo separador de ambiente, por ejemplo, o en un loft, que pueda ser funcional ya sea a una sala de lectura, a una sala de audio y video. Variedad de colores en cuanto a los mismos materiales que utilizamos nosotros, es decir, melamina, opciones en distintos laqueados. Hablando de eso, hemos presentado una muy linda gama de colores nuevos, una colección 2014 que llamamos de colores nuevos en Batimat, en laqueados. Variantes en mate y alto brillo. Hoy el laqueado es un elemento de alta gama con mucha tendencia y bueno, y que Johnson hoy pone también en la Argentina, y una colección muy nueva de todo lo que es el material RPT también para la cocina, con unos colores espectaculares. Bueno, quedamos comprometidos en venir y hacer los pies de un programa completo de acá. Los espero acá, hay muchas novedades en la fábrica para mostrarle. Como siempre, Johnson, con tecnología, con vanguardia, con innovación. También hemos incorporado mucha tecnología, tanto en el layout de amoblamiento como en la ampliación de la fábrica nueva de piletas. Así que va a ser un gusto recibirlo y abrirle las puertas a la empresa.
Johnson marca tendencia y en este tema también lo va a hacer, estoy seguro de eso. Sí, por supuesto, como lo anunciaban, se van a ir transformando cada uno de los showrooms en todo el país con estas nuevas líneas, con esta nueva imagen. Sí, es verdad. Bueno, vamos a volver, ¿eh? Quedamos comprometidos en hacer los pies, de todos los pies de un programa desde allí, desde la planta. Una planta en la ciudad de Paraná, una planta enorme que cuando entramos por la parte de atrás con las chicas íbamos recorriendo y las chicas iban asombrando. Lo larga que es. Bueno. Saludo especial a Antonio Caramaña, que nos ve de allá y nos paramos a charlar un minuto, un empresario de primer nivel que tienen los entrerrianos, los paranaenses. Sí, el CEO de Johnson, que durante muchos años acompañó y fue la mano derecha del titular de Johnson de Polo, y bueno, que tiene la capacidad de tener las dos inteligencias, ¿no? Esa inteligencia técnica de saber navegar a esta empresa durante los años y todos los ciclos de la Argentina, todos los ciclos económicos y siempre bien posicionarla, y la inteligencia emocional de saber decidir en qué momento lo que les convenía. Ajá, y hemos aprendido mucho de Antonio Caramaña, ¿eh? Realmente mucho, en lo personal lo digo, a través de tantos años de relación. Bueno, atención, la próxima nota, ¿eh?, tiene que ver con una obra enorme que se está ejecutando en la ciudad de Santa Fe y que uno va viendo cómo se va transformando. Se trata del CEMAFE, que está ubicado en el centro de nuestra ciudad, este centro de atención a la salud ambulatorio. Estuvo Jorge con el ministro de Obras Públicas, con el contador Julio Schneider, acompañándolos en esta visita guiada, esta visita formal con los profesionales, con la arquitecta Silvana Codina, que es la que está llevando adelante esta obra, y bueno, viendo en qué etapa están. No me deja decir nada, vamos a la nota. Que sos arrogante. Una obra de arquitectura, la verdad que estamos muy orgullosos de poder llevarla adelante. Estamos iniciando con mucha expectativa esta segunda etapa que le va a dar, digamos, su vinculación con el entorno, porque incluye la etapa de urbanización exterior, pero también lo que es el cerramiento completo del edificio, con todo lo que es carpintería y vidrio. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos. Bueno, ¿en cuánto tiempo la gente va a tener una imagen completa del edificio? A ver, no, el cerramiento. Seguramente hacia fin de año esto va a cambiar totalmente, porque ahora se puede apreciar lo que es la estructura, que es imponente, pero la obra cerrada, bueno, seguramente hacia fin de año ya vamos a tener una idea de qué se trata el edificio completo. Estructura. Es una estructura acorde a lo que es brindar salud pública para una población como la provincia de Santa Fe. O sea que es un edificio que tiene la importancia que le da este gobierno provincial a la salud y representa esa importancia. No es mega, está relacionado con lo importante que es la salud para una población. Y la característica que tiene es que es un edificio colgado, que por sobre la vulnerabilidad hídrica que tiene la región, la salud se pone por arriba de esa vulnerabilidad y cuelga un valor importante como el de la salud pública por encima de ese riesgo. Por eso hay cuatro grandes pilas, como ahora se pueden advertir, y quedaron bien expuestas luego que se retiró todo el andamiaje que posibilitó el colado del hormigón. Hay cuatro grandes pilas que soportan tres niveles que dan una capacidad de 12.000 metros cuadrados para la atención ambulatoria de alta complejidad en salud, derivación de los hospitales de toda la región norte de la provincia de Santa Fe. Realmente la obra imponente, ¿no? Con el retiro de todo lo que es el tema de andamio. Y ahora comienza esta etapa de cerramiento. Y yo le preguntaba a Julio, bueno, cuando uno empieza a ver esa imagen completa del edificio, esa que estamos viendo ahora seguramente en los renders, porque tiene esa esperanza ya de verlo ya armado. Sí, de imaginárselo casi terminado. Bueno, son obras que están hechas
realmente pensando para décadas de funcionamiento, y eso es lo esencial cuando uno habla de arquitectura para la salud, de arquitectura pública, pensar en proyectos adaptables a diferentes usos, por eso la planta libre, y de utilizar materiales que en el transcurso del tiempo el mantenimiento sea casi cero y que presten el mejor de los servicios. Así va a ser cuando esté terminada, mira, rápido, unos segundos. Cuando piense en un departamento, invierta con la seguridad y tranquilidad que solo una empresa líder le puede brindar. CAM le ofrece las mejores opciones del mercado. 3 años de garantía, escritura asegurada, tecnología de vanguardia, transparencia y cumplimiento. Consúltenos y compruebe todas las ventajas que tenemos para usted. Porque CAM edifica su sueño. El agua es parte de nuestra vida. Conservémosla. Hidroplast. www.hidroplast.net. Norli Amoblamientos. Placares. Norli. Cocinas. Norli. Cocinas y placares a la altura de los mejores. La humedad está arruinando tu casa. Renovala en 24 horas y con 10 años de garantía. Coloca revestimientos y cielo rasos antihumedad Secoplac y ganale la batalla a la humedad. Solicita asesoramiento a domicilio y presupuesto sin cargo llamando al 455-3216. Secoplac y ganale la batalla a la humedad. Tienen razón. Ah, estamos en el aire. No, le decía a Nancy que tienen razón. Salíamos de la municipalidad de hacer una nota sobre el Parque Alberdi. Quédate hasta el final porque está y está nuestra opinión. Estamos calentitos. Bueno, salíamos y nos paran unos muchachos municipales y nos dicen, che, pero no te deja hablar nunca. Salías vos. No te deja hablar nunca. Una cuestión de género. Se planteó una cuestión de género. Fíjate vos, y yo demoré en salir porque adentro había dos chicas que me saludaron, que no las conozco, y que me dijeron que aguante esta defensa y esta agresión masculina. No, en serio, esto sí. No sé si terminamos el año, No sé si terminamos el año. Bueno, otra nota que tiene que ver con la tecnología, con la innovación, con el color, es la gente de Secoplac. Estuvo presente en ExpoCon, así que aprovechamos a contactarnos allí con el titular, con Daniel Imhoff, y nos habla acerca de los productos y su forma de trabajo. Secoplac es una marca, pero atrás, por ejemplo, está Yeseco SRL. Yeseco SRL lo que vende es negocios de Secoplac, llave en mano. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, lo que hacemos es, por ejemplo, si alguna persona quiere ser distribuidor de Secoplac, se lo capacita en venta, en colocación, administración. Le enseñamos todo lo que es Secoplac, cómo venderlo. Por ejemplo, yo quiero hacer eso, tengo que tener un local. ¿Y ustedes me instalan el negocio? Vos tenés un local y nosotros te lo armamos, te lo decoramos, te hacemos diseño, te enseñamos a vender, todo completo. ¿Y desde allí cómo es el asunto? ¿Mitad y mitad? No, cada distribuidor es dueño de su local, inclusive hay contratos de exclusividad. Y cada distribuidor tiene una exclusividad. En su zona no puede haber otro distribuidor de Secoplac. ¿Con este sistema dónde está Secoplac dentro del país? Bueno, por todos lados, hay más de 30 distribuciones, desde Buenos Aires, Trelew, en el sur, tenemos en Jujuy, en el norte, en Chaco,
Y bueno, también en Brasil, Uruguay y Paraguay. Bueno, a ver, para quien no conoce Secoplac, las placas tradicionales que tratan el problema de la humedad. Bueno, Secoplac, como siempre, tratando de innovar, estamos sacando pronto placas de color. Y bueno, siempre tratando de mejorar. Secoplac lo que hace es solucionar un problema de humedad, absorbe y elimina la humedad por evaporación controlada. Bueno, también está, si seguimos recorriendo este stand de dimensiones considerables, está lo que se denomina Secomat. ¿Qué es? Bueno, es un nuevo emprendimiento, estamos abriendo en la ruta 1, kilómetro 1, Secomat. Secomat, la idea es, la gente nos pide todo el tiempo, construcción en seco o un tabique para hacer un cielo raso. Bueno, la cuestión que estamos inaugurando Secomat, que va a ser mayorista de revestimientos y materiales para la construcción. Piso flotante, pinturas, revestimientos texturados, todo lo que es construcción en seco, tabiquería, aislantes térmicos y también Secoplac, obviamente. Bueno, nos metemos en otra nota que tiene que ver también con una obra enorme, una mega obra, una obra histórica para todos los santafesinos. Es una obra única, se trata del túnel subfluvial, que por supuesto los tenemos incorporado, pero por tenerlo tan incorporado, a veces no le damos el valor que tiene. En este año, en el 2014, cumple 45 años en funcionamiento. Así que nos acercamos allí, hay todo un plan para celebrar estos 45 años y para posesionarlo, también como un factor de conocer su tecnología y hacer turismo. Bueno, Nancy estuvo con el ingeniero Serra, y esto nos comentaba. El túnel subfluvial es único en América Latina. Hay algunos antecedentes en Estados Unidos, otros antecedentes en Europa, pero aquí en Argentina, en Sudamérica, somos la única obra donde los tubos están por debajo del agua. Y ahora en una gestión que se quiere mostrar a la comunidad y revalorizarlo. El túnel subfluvial tiene 45 años de vida desde que se inauguró, más de 55 años desde que se puso en marcha. Y en realidad, digamos, hay muchas generaciones que no supieron cómo era la vida sin el túnel. Indudablemente, no es exagerado decir que en nuestra región hay un antes y un después del túnel subfluvial. Y lo que estamos tratando de hacer es, aprovechando el aniversario de los 45 años, es ponerlo en valor socialmente, difundir qué hacemos, cómo lo hacemos, el valor que tiene que todos los días santafesinos y entrerrianos puedan comunicarse y la importancia estratégica a la luz de las nuevas condiciones que se van dando en el eje del Mercosur, en toda la cuestión vial, la cuestión fluvial, que va cambiando y pone a Santa Fe y su región, a Paraná y su región, en una dimensión que no tenía. Cuando hablamos de la obra en sí, el estado de hoy es excelente. La obra funciona muy bien. Realmente debemos darle un valor superlativo a los que la construyeron, a los que la diseñaron. Es una obra desde la ingeniería muy buena, desde la arquitectura muy buena. Y es una obra moderna en 1970 y es una obra en el 2010 también, digamos. O sea, 40 años después sigue siendo una obra fresca, vital, llamativa. Y desde lo que tiene que ver con la ingeniería, realmente se ha mejorado la situación si uno tiene en cuenta cómo empezó a funcionar el túnel. El túnel es una unión de tubos de hormigón que se encuentra debajo del lecho del río Paraná, que hoy tiene muy pocos niveles de filtración en las uniones, que a su vez tiene una manta protectora que la protege de posibles erosiones de la arena que la cubre y que la protege al mismo tiempo. Y a su vez, todo lo que tiene que ver con la parte interior, la circulación vial, tiene un nivel de seguridad muy alto y eso está demostrado en la muy baja siniestralidad que tiene el túnel a lo largo de su historia.
chiste profundo. Cerrá, cerrá. Cerra, cerra, está bueno, está bueno. Bueno, creí que te ibas a traer los comentarios femeninos de Facebook por el Mundial. Danilo se ríe, mira, ahí está la sonrisa de Danilo. Bueno, ¿me escuchaste? Creí que te ibas a traer esos comentarios que me leíste que las mujeres dicen del Mundial. Y bueno, son comentarios femeninos. Bueno, la segunda parte de la nota con el ingeniero Pablo Serra la vamos a dejar para otra oportunidad, para la semana que viene seguramente, porque han diagramado con el gobierno de la ciudad, con Santa Fe y con Paraná, una sucesión de actividades que tienen que ver con lo cultural, con lo deportivo, también con lo académico, para ir celebrando mes a mes estos 45 años del túnel y que van a culminar con una gran fiesta el 13 de diciembre. Sí, es verdad. Y que no te pase desapercibido, porque hubo en un momento de la historia, pensá, ¿no? ¿Cuántos años? 45 años atrás, que a hombres se les ocurrió pasar por debajo. Una cosa impensada para ese momento. Hoy cuesta pensarlo. Impensada y para la Argentina. Para la Argentina, para dos provincias solamente, sin intervención de la nación. Imagínatelo. Bueno, tenemos que nosotros empezar a darle realmente la verdadera magnitud. Y por supuesto, ponerlo a consideración de toda la comunidad, y así cuando vas a Itaipú, visitas la represa y haces las guías turísticas correspondientes, la idea también es que esto se transforme en un polo de turismo y que la comunidad y que todo el país conozca esta obra. Me estás llamando. Te estás distrayendo. Me estás llamando, no. Momento, téngamelo. Dale. Téngamelo. Me dejás hablando sola, ¿qué pasó? Es él. Hola. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí. Viene al Asterofis. No, ¿me llaman para eso? Es para profesionales. Sí, ya sé, cerveza, de las tres tipos de cerveza, picada alemana, criolla. Ay, ya lo dije recién. Me estaba escuchando, muy bien. Bueno, muy bien. Sí. Sorpresa. A ver. ¿Pero ya estamos en condiciones de decirlo? ¿En serio? ¿Lo puedo decir al aire? ¿Sí? Muy bien. Ya hay instituciones. Sí. Educativas. Sí. Que ya se suman al proyecto de Casa Cuna. Ya. Haciendo que dale, que me da ansiedad. Trabajando en el proyecto. Colaborando, aportando a profesionales. Muy bien. Y también proveedores. ¿Y cómo hace? Bueno, todo está bien, ¿no? Me parece espectacular. ¿Podemos dar algún nombre? En el próximo programa, lo comprometo. Y se viene personalmente y lo dice. Hola. Me cortó cuando... ¿Qué dice de Casa Cuna? Que hay una institución educativa que ya se suma al proyecto, con profesionales, con estudiantes. Me dijo, me dio una pista. Estudiantes. Primera respuesta así de rápido. Bueno, vamos bien con esta cruzada. Tiene que ser en pocos meses, a mucho corazón. Hay que donar lo que más vale en nuestra vida, que es nuestro tiempo. Bueno, y la construcción, ¿cómo decís vos? La construcción, a ver. No es lo mío. Venía al pie. Si en cifras TV hay tantos temas y siempre se habla de la mitad del vaso lleno, quiere decir que aquí en Argentina el ladrillo sigue siendo la mejor inversión. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Atención personalizada. Asesoramiento técnico profesional. Ambiente climatizado. Amplia disponibilidad de stock. Exclusivo showroom de iluminación. Electricidad DER. Salvador del Carril, 2490. En Novo, termina tu obra con esta financiación imperdible. Descuentos del 5, 10 y 15% y hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Novo, materiales para crear. Tecnofe, aberturas alemanas de PVC. Aberturas y cerramientos con sistema de aluminio. Tecnofe, calidad y seguridad. Elegí bien. Universidad Católica de Santa Fe.